tatarabuelos llegaron a nuestro suelo, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños, son grilletes y cañones, nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras, haciéndose nuestros sueños, sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos y más que la matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión, transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje, ahora sus hijos dolidos formaron la oposición, y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bueno, ya regresamos nuevamente con temas para el debate por la televisora TRP, Banare, por Soberana 92.9 FM y que son retransmitidas por... Bueno, por Radio Nacional de Venezuela 98.5 FM y 1370 AM los días martes de 7 a 8. Ese es el programa que tú tenías allá o que tienes. Sí, todavía tengo. ¿Cómo se llama el programa? ¿El Economía en Marcha para las Comunas? Entonces, dentro de ese programa se transmite este programa que está siendo grabado por Radio Soberana, Alerta Roja. Alerta Roja, sí. Así es. Pero también se retransmite por Patria 96.3 FM, martes y viernes de 9 a 10 de la noche, y por supuesto por Radio Soberana, lunes y jueves a las 2 de la tarde. Bueno, mira, en la cabina técnica tenemos a Luis Fernando Briceño, también colaboran con este programa Ollán Hernández, Luis Abner y Fernando Antonio del colectivo Contrapunteo. Mira, hablando de esta guerra económica, yo me conseguí un caso bastante, me llamó mucho la atención, y ya incluso por las redes se dice que es en todas partes, donde hay una cola, hay un conspirador, que no va a comprar, no va a buscar nada, él lo que hace es caminar, incitar a la violencia, hablar mal, la técnica del rumor. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad para alertar a nuestros compatriotas, que ven este programa y lo escuchan, que no permitan la presencia de eso, que los corran, pues, porque son unos vagos muy bien pagados, ¿verdad? Reciben dinero sucio para que hagan, para que mantengan esa campaña de manera permanente. Yo hablé con una gente el sábado y me dijo, mira, Fernando, eso lo hemos detectado en Acarigua, en Ospino, en todas partes. Es una política. Es una política. Inclusive, si no lo, más que los corran, que los confronten, porque yo creo que nuestra batalla es con las ideas. Y ellos no aguantan una discusión, no, porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. Que los confronten ahí. Son unos loritos. Ellos, le pagan exactamente, por repetir eso, pero... Exactamente. Pero fíjate esto, ¿no? Eso que tú estás diciendo. Hoy revisé El País de España. Hay un artículo de El Dueño del Nacional, donde él dice que, bueno, la arremetida del régimen contra los medios de comunicación es una cosa espantosa. Cosa que no está ocurriendo. Y tú sabes que hubo un problema con una compatriota que ganó, el premio a la concha de... Sí, por la película... Por la película Pelo Malo. Pelo Malo. Bueno, chicos, desde España, un periódico español, en el país, dijo que esa señora había declarado contra Hugo Chávez. Que dice, el mi único discurso es el de la película. Es una película contra el racismo. ¿No? Sí, y es mentira que ella declaró eso en ninguna parte. Claro, hay una triangulación entre la prensa española, la de Miami, como el nuevo Herald o CNN en español, desde México y Chile contra Venezuela. Entonces, el Twitter del infeliz este candidato al fascismo, que fue derrotado dos veces, dicen, él escribió un Twitter que dice que el aumento es un mal chiste. Bueno, eso lo convirtieron en una noticia internacional. Pero no es que Capriles declara. Los periodistas le adornan el Twitter. Le construyen la declaración. Le construyen el discurso. Porque no tienen nada que decir. Esos periodistas cobran por eso. Por supuesto. Acuérdate que dentro de los lineamientos que le bajaron en las reuniones que hicieron en Guayana, estos forajidos de la CIA, que aparecían como funcionarios de la embajada, estaba el incremento de los recursos económicos para la compra y el pago de periodistas y articulistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista, al que tocan, al que le pagan, bueno, se dedica es a eso. Agarra esa noticia de España y la convierte en una primera página aquí, ¿no? Y le da
media página, ¿no?, con fotos. Y resulta que todo se originó en una mentira, como los famosos runrunes a los que nos tiene acostumbrado Bucaramanga Sardi. Claro. Y el mismo Capriles. Y el mismo Capriles. Tuitea y se envía de aquí como una noticia y lo repiten en España y luego lo rebotan para acá como una información veraz. Bueno, eso que pasó con esta mujer, compañera directora de cine. Esas son las técnicas que está utilizando la derecha hoy en día, el punto de vista mediático. ¿Qué hace Capriles para contrarrestar el aumento salarial? Bueno, banalizarlo. Aparte de que está, a su grupo empresarial o la burguesía como clase, produce la inflación, claro, o la especulación. La especulación, así es. Para que precisamente ese aumento se lo consuma esa especulación. Así es. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro está actuando correctamente. Lo que está haciendo Nicolás es lo que debe hacer. Es lo correcto. Pero es que acuérdate que en varias oportunidades, en los años 80 y 90, la primera medida que tomaban esos gobiernos era congelar los sueldos. Y hasta reducirlo. Y reducirlo. Bueno, cuando Rómulo Betancourt, el 10% mandaron a reducir los funcionarios públicos solamente. De los funcionarios, claro, porque los ricos cobraban más. Se aumentaron más. Ahí tomó dos medidas. La rebaja de los sueldos y el aumento de la leche también. No, y la otra más grave, que se mandó durante más de 20 años, y la supresión de las garantías económicas. No había garantías económicas. Nunca las hubo durante la democracia. ¿Nunca denunció eso? No. Porque era lo que le permitía el libertinaje. Claro, ellos le permitían poner los precios a los que le venían ganas. Lo que hicieron, ellos tenían libertad para hacer lo que les diera la gana. Ahí entonces, no había esa regulación ni nada. Fíjate para que tú veas, esa constitución chucuta. La del 60, la de los 60. La del 60, la condicionaron, la su aprobación, a dos cosas. Una, suspensión de las garantías económicas del CEI. Dos, que el Fede Cámara y la oligarquía en sí era la que nombraba a los ministros de finanzas. Y los presidentes del Banco Central. Ese fue el compromiso entre esos gobiernos, ¿verdad?, y la oligarquía criolla. El que corta con eso es Chávez. Totalmente. Por eso el odio. Claro. Por eso el odio. Por eso lo están. Mira, por cierto, yo estaba sacando unas cuentas hoy. Tú sabes que ellos tienen 3 años banalizando, ocultando y satanizando la misión vivienda, ¿no? Dicen que las viviendas eran de cartón, ¿te acuerdas? Maqueta. Como ya es inocultable, ya es imposible ocultarlo, porque todas las semanas se entregan viviendas en todo el país. Los jueces de vivienda. Y digna y hermosa. Bueno, ahí quiero llegar. Ahora, ¿sabes lo que plantea Julio Borges? Que es que no se está cumpliendo con las metas. Sí. El porcentaje. No, tiene 3 años diciendo que eso es mentira, que no existe, no existe. Ahora dice que no se está cumpliendo con las metas. Así es. Pero yo tuve la oportunidad esta mañana de abrir un periódico de izquierda, eso de en la red, y me conseguí una nota que me dio, se me erizó el cuerpo, y a mi esposa, ven para que veas esto. Una señora en México le entregan una hipoteca para pagarla. ¿Sabes cuáles son las dimensiones de la casa? Ellos son 5, o sea, ella, su esposo y 3 muchachos. Tiene una habitación, una cocina que tiene que caminar de lado ella porque no cabe, de frente no puede, no pasa, y la salita. Entonces están discutiendo si meten los muebles o se meten ellos en la casa. Fernando, perdóname, pero no hay que ir para México. Yo conocí, visité y entré a las viviendas que entregó León y Caldera, porque las terminaron de consolidar, donde comienza la cuota 1000, container, les abrieron ventanas a los containers para que no les pegara mucho calor. No, por y eso cada no, container no vivienda, sino soluciones. Le construyeron inclusive unos bloques para levantarlo, me las pusieron sobre unos medio metro de altura. Le hicieron una baranda. Explícale a los oyentes qué es un container. Un container, el container es donde cargan, el contenedor donde viene la carga del exterior, de las exportaciones, donde traen las motos, traen la bicicleta,
vienen por barco. Eso, eso no tiene nada que ver con la vida. No, no, en absoluto. Mira, y entonces, eso para terminar, porque ya Fernando le va a tirar una pedra, cada vez que estoy hablando me mandé decir que es la hora de cortar, que nosotros el container lo abren para que transpire algo. Y ahí en cada container ponían dos familias por container. Mira, vamos a ir un corte entonces y regresamos con más de temas para el debate por... No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que...